tienen miedo y puertas cerradas para los ausentes, los sobrevivientes. Cambian ya tus sueños, nada más, con el mismo cuerpo comenzar. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar. Tiempo de cambio, de lluvia, de sol, de ser de amor. ¿Qué pasa, Pablo? Nada, nada, no pasa nada. Pero contame, ¿por qué estás mal? ¿Para qué querés saber? Para ayudarte. Para ayudarme, para ayudarme. Para lo único que sirven las mujeres es para arruinarte la vida. Pero pará, no me vengas con esa contestación machista. Reconocer que estás mal no te hace menos hombre. Aceptar la ayuda de alguien que te quiere tampoco. No, necesito que me ayudes. Manu, yo espero que no haya ninguna araña, ningún bicho, porque yo llego a ver un bicho y me muero. Ya, para las arañas no traje nada, pero creo que traje un repelente para mosquitos que es buenísimo. Ah, me lo olvidé en el bote. Bueno, peor es nada. Bueno, voy por él. Bueno, anda. ¡Ah! ¡Manuel! ¡Ese bicho es un asqueroso! ¡Y Monda me quiso matar! Sigue. Quiero captar tus últimos momentos de vida. ¡Ay, Manuel! ¡No seas tarado! ¡Mira si es venenosa! No es venenosa. No hace nada, es una iguana. Además, la mataste de un infarto con el primer grito. ¿Seguro? Seguro. Ay, menos mal. No me saques fotos. Guárdalo ahí, no me saques fotos. ¿Sabes por qué? Porque yo me tengo que peinar, tengo que estar linda, ¿ok? Bueno. En cambio, vos, claro, vos no tenés problema. Porque vos, aunque seas ese nene malo que me goza todo el tiempo, seguís siendo el mismo bonito de siempre. El mismo bonito de siempre. ¡Auxilio! ¡Atacaron a mi princesa! ¡Vengan los paramédicos, por favor! ¡Camilla! ¡Referí! ¡Una camilla acá! ¡Ay, Manuel! ¡No seas ridículo! Dale, vayámonos porque si llegan un bicho y es venenoso, ahí perdimos. Ahí perdimos. ¡Falta mucho! No, ya casi está. Vos plantate ahí a ver si viene alguien. No, tengo mucho miedo que nos descubran. Ay, vengo en una hora a descubrir y menos si tenés los ojos bien abiertos. Bueno, perdóname, pero esto no es para mí. ¡Vámonos! ¡No me gustan los problemas! ¿De qué problemas hablan? De geometría. Sí, claro, nos dieron un tocazo. Y bueno, y si no nos vamos ya, no vamos a terminar. Claro, vamos bien acá. La verdad que vos como campano sos una lágrima. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por? Y tendrías que estar en Plaza España o sacándote fotos para alguna revista top. La verdad que tenés todas las condiciones. Me encantaría que convencieras a mis viejos porque no me dejan ser modelo. Y menos antes que termine el secundario. Bueno, con tu viejo no te puedo ayudar, pero con el secundario te puedo acelerar el trámite. Traje lo que prometí, los ejercicios de matemáticas. ¡Ay, gracias! ¡Sos un dulce! No, primero tenemos que arreglar cómo me vas a pagar. Ah, no sabía que todo esto era por interés. Y se me ocurrió que podíamos salir algún día juntos, que tengamos libre, ¿qué te parece? Bueno, pero eso lo vamos a ver después cuando tengamos la nota, ¿sí? No, por esperar me vas a tener que pagar doble. ¿Qué te parece si este sábado vamos a mi quinta y después vamos a comer? Ok. ¿Qué, mi amor? ¿Ya pasó? ¿No fue tan grave? No lo puedo creer. Nunca me pasó algo así. Eres una histérica. No soy histérica. Sí, Manuel, histérica. Me llega a morder, me llega a lastimar. ¿Y qué hago? No seas así. Mira, hay otra. ¡Ah! No, mentira, amor. Mentira. Cuidado. Que no me parezca buena juguete, juro. Un beso. Un chiquito. Uno de iguana. Mira, mi amor. Este es el lugar, aquí es donde hicieron el juramento. ¿Estás seguro que este es el corazón de la leyenda? La leyenda dice que solo las personas que están realmente enamoradas pueden encontrar el corazón. Bueno, entonces, si es así, este es el corazón bueno. ¿Vamos a repetir el juramento? ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no, Manuel? Porque los de la leyenda murieron. Nah, sí, él se salvó y regresó a rescatarla. Ah, bueno, entonces no es la historia que me contaste. Bueno, es una versión libre. Además, estoy seguro que nuestra historia va a tener un final feliz. ¿O me piensas abandonar? No, jamás, ni lo digas. Entonces, ¿qué esperamos? Nada. Nada. Nada.
And I wanna believe you when you tell me that it'll be okay. Yeah, I try to believe you, but I don't. Esta es mi ciudad futura, profe. Tiene un 1 por no haber hecho la tarea. ¿Cómo? Si acá está, te lo estoy mostrando. Pero por favor, señorita, ahí no hay nada. Acá está todo. Lo que pasa es que en mi ciudad futura los edificios no son materiales, son holográficos. Ajá. Bastaría solo con tocar un botón en una computadora para que todo se materialice. Los techos, las paredes, las puertas, todo sobre una base plana. Uh-huh. Es que si yo me definía por una sola forma y hacía la maqueta, anulaba su propuesta. Ajá. Porque qué mejor que una base plana para mostrar las infinitas posibilidades de construcción donde su hijo pueda vivir. Mira qué hermoso. Honestamente, no sé si ponerle un 1 o un 10. ¡Póngale un 10! Sí, profe, bueno, teóricamente es inobjetable esto. Buah, bien, Espíritu tiene un 10. Puedes hacerlo. Bueno. A ver, Laura Regui. Bueno, cuénteme. Yo me basé en la necesidad de conexión entre el hombre y la naturaleza. Ajá. La necesidad de utilizar energías alternativas y no contaminantes. ¿Cómo es eso? En mi ciudad del futuro, la naturaleza se expresará con todo su potencial. Abre el techo, profesora. A ver. ¡Ah! ¡Arregui! ¡Se va inmediatamente a dirección! Pero yo no sé cómo llegó. ¡A dirección, Arregui! ¡Y que alguien atrape a esa bestia! ¡Yo me quedo! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Yes! ¡Eagle! ¡Sonría! ¡Eso es! ¡Diagonal! Geniales, geniales. Y vos, Sonia, más genial de toda la genialidad habida y por haber. Ay, bueno, Sammy, no seas exagerado. Claro que sí, sos la number one del teatro de revistas. Claro. Y nadie en el mundo puede decir lo contrario. Ah, bueno, entonces díganle a la Kazán que lo admita cuanto antes, por favor. Y que haga declaraciones públicas en todas las revistas. Bueno, chicos, hasta mañana. Es muy lindo todo. Y bueno, Sonia, confundámonos en un abrazo. Estuviste genial. Gracias, corazón. Ay, chao, chicos. Bueno, trabajar así. Hola. Hola. Toma. Así te refrescas. La verdad que tu coreógrafo tiene razón, ¿eh? Es una diosa arriba del escenario. Y abajo no te quedas atrás. Gracias por el cumplido. Bueno, pero no creo que hayas venido solo a eso, verme ensayar, ¿no? No. Lo que pasa es que quiero ubicar a los chicos. Y como vos accediste a colaborar. No, dije que lo iba a pensar. No, Sonia, no me digas que la belleza que tenés es solamente exterior. No te creo. Estás tan preocupado como yo por encontrar a Mía y a Manuel, dale. Bueno, te lo digo de corazón. De verdad que estuve muy preocupada por ellos, pensando, porque la verdad es que si mi Maricita se desapareciera, sí, yo me volvería loca. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un barcito que hay en la esquina y charlamos tranquilos? Bueno, está bien, pero primero me voy a cambiar porque la verdad que estoy impresentable. Nada, eso no es cierto, pero sí, anda a cambiarte porque si vas así seguramente no vamos a charlar y voy a tratar de espantar a todos los hombres que se acerquen a la mesa. Evidentemente sabes cómo halagar a una dama. No, solamente digo la verdad, nada más. Le adelanto que si continúa con estas chanzas, su permanencia en esta prestigiosa institución tiene los minutos contados. Pero yo no hice nada, señor. Ah, no, claro. No, ya lo sé. Ahora viene la parte donde usted jura y perjura que no tuvo nada que ver con el batracio ese, con el sapo ese dentro de la maqueta, ¿no? Míreme. Míreme. ¿Ve esto? ¿Ve esto? Bien. Por cada uno de ustedes que quiso meterme el verso, como dicen ustedes, a mí me salió una cana. Así que imagínense que a esta altura del partido ya estoy curado de espanto con estas tonterías, ¿no? Bien. No solo va a tener que pedirle disculpas a la profesora Berta, pobre mujer, en el estado en que se encuentra, la impresión que se llevó con todo esto, sino que además va a tener que firmar un par de amonestaciones.
No, amonestaciones no, por favor. Por favor, yo no le quiero llevar un problema más a mis padres. Amonestaciones, ah, no, lo hubiese pensado antes. ¡Mira! Llenaste de arena todo, mi amor, ¿qué es eso? ¿Cómo que es? Sí, no son hermosas, yo me las voy a llevar a mi casa. No, pero se van a secar todos. ¿Por qué cortas las plantitas de la vida? Bueno, si son hermosas. No me importa, no me importa, me las voy a llevar igual. ¿Y vos? ¿Qué encontraste? A ver. Encontré cocos y plátanos, lo cual es tu comida. ¿Eh? Me maté buscando tu comida. Ah, bueno. Me los temé todos. Bueno, si sabía que te ibas a matar así, buscando esta comida, me encargaba yo, ¿no? Te ayudaba, o de última. Ay, ok, sobre. ¿Por qué no haces tú un manjar de la isla y yo, no sé, me voy a buscar florecitas? ¿Te das cuenta? Los hombres no tienen una pizca de amor. Nada, nada, nada. Ni un poquito de romanticismo, no, okay, nada. Ok, a lo mejor no tengo un romanticismo y nada. Pero nunca me había sentido así. Tan bien, tan acompañado. Te amo mucho, mamá. Eres hermosa por dentro y por fuera. ¿Qué pasa? ¿Dije algo que te molestó? No sé, mamá. Me hace sentir rara. ¿Cómo rara? A lo mejor es miedo. ¿Miedo a qué? A que me dejes. A que encuentres una chica mucho más linda y más inteligente. Que te canses de mí, que no, yo te aburra. No digas tonterías. Te amo. No te demostré en todas estas ocasiones cuánto te amo. No puedo amar a nadie más. Es que mi mamá me abandonó cuando yo era muy chica. Y cuando alguien te abandona, quedas marcado para toda la vida. Pero mi amor, fue hace mucho tiempo, eras un bebé. Ella seguramente tenía sus rollos de adulto, sus problemas, ya ves cómo son. Igual que mi papá. Yo tampoco puedo evitar sentirme culpable a veces. Pero yo sé que él me quería. Que los adultos no arreglan sus mamos antes de casarse y después tienen hijos. A ver por qué. Ah, no te preocupes. Que cuando nosotros tengamos nuestros hijos no les vamos a hacer eso. Te lo prometo. Te amo. Yo también. ¿Vos cuántos hijos querés tener? No, no, tú primero. ¿Cuántos? No, no, yo te pregunté primero vos. A ver cuántos hijos querés tener. ¿Dos? ¿Seis? No, no, yo no voy a tener seis hijos. Claro que no voy a andar buscando seis nombres. Ah, no, bueno, entonces me voy a buscar un pescador que me ame si quiere hacer conmigo. Ven sí. Acá. Ok, vamos a tener seis hijos. Ocho si quieres, 16. Vamos a llenar la isla esta de Aguirre Colucci. Todos niños diciendo: ¡Sorry! No, bueno, ¡Sorry! ¡Sí, bueno, Mazteca! ¡Sí, Mazteca! No, ¡Sorry! No. ¡Sorry! ¡Sí, Mazteca! No, no, no tanto. Seis es el límite, ¿vale? Ok, seis. Bueno, seis. Pero empecemos de nuevo. No, no, todavía no, todavía no, todavía no. Manuel, te quiero contar lo que me pasa a mí con el sexo. Porque es obvio que algo me pasa. Sí, dime. Antes cuando me miraba al espejo, me miraba como una nena y ahora no sé, ahora me miro al espejo y me encuentro con este cuerpo, con un cuerpo de mujer. Entonces tienes claro que ya no eres una nena. Sí. ¿O no? Me paso horas produciéndome para estar divina, para que los chicos me miren. Porque en el fondo yo sé que a mí me gusta que los chicos cuando me miran, no sé, sientan cosas, les pasen cosas. ¿Y a ti qué te pasa? Hasta cuando te conocí, todo era un juego, pero... Pero ahora que te tengo, no sé, te extraño. Extraño tu olor, extraño tu cuerpo. Quiero estar con vos. Me paso horas dando vueltas en la cama soñando con tenerte. ¿Y? Y mi cuerpo
dice hacelo, hacelo y... Y mi cabeza dice que no. Yo cuando leo las revistas que dicen de la primera vez y todo eso, yo... Dicen que vos tenés que hacer lo que tu cuerpo siente y lo que tu cuerpo dice. Y yo hago lo que mi cuerpo dice, yo lo hago, pero... No sé. Hay algo que me paraliza. No, no me preguntes qué, porque no sé qué es. A lo mejor es miedo a dejar atrás esa imagen de niña mimada para convertirte en una mujer de verdad. Puede ser. Mira dónde estamos, en una isla re linda y yo portándome como una nenita. Esta conversación nunca la habríamos podido tener si todavía fueras una nenita, mi amor. Y yo te amo. Y nunca voy a hacerte forzar a hacer algo que no quieres. A mí también es muy importante que tu primera vez sea maravillosa. Y que sea conmigo. Por curiosidad nada más, ¿no? Cuando sueñas que estás conmigo, que estoy al lado tuyo, ¿es con la luz prendida o con la luz apagada? ¿Felicitas? ¿Qué pasó con la dieta? ¿Eh? Uno. Un alfajor. Sí. Es mi permitido de la semana. La doctora Reyes me lo dijo, en serio. Uno puedo. ¿Estás segura? No me estás mintiendo. No te estoy mintiendo. ¿Segura? ¿Querés? No, no quiero. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Qué? Que, mira, tenemos que averiguar quién es tu admirador. Ya, urgente. Porque primero tenés que ver si es lindo. No me importa. No, sí, no te vas a maquinar con uno feo. Es importante. Y segundo, bueno, para que la afloje con las golosinas, ¿viste? Ya te está mandando todo el tiempo. Ya está, viejo, fue. Sí, tenés razón, que afloje con las golosinas. ¿Seguro que no querés? No. Pará. ¿Te imaginas que sea Francisco tu admirador? No, no, no. Si es Francisco, tipo, te reenvidio. Porque está bárbaro y todas te vamos a envidiar, ¿entendés? Todas. Feli, no me digas que Francisco está atrás tuyo. No sé. Estoy sí... Sí, recibiendo regalos y tarjetas. Y con Mico pensamos que evidentemente no es uno de ustedes, o sea, de los que ya me conocía porque claro. Yo estoy a dieta. Sí. Conclusión, puede que sea uno de los chicos nuevos, entre ellos Francisco. Ay, sí, ojalá sea el... Es re lindo para vos. Para sí. Está bárbaro. Es re buen mozo. Ay, harían re linda pareja. Imagínate, yendo a comprar algo de la mano. Ay, Feli, ¿qué vas a hacer? Voy a esperar un poco. Hasta, claro, hasta saber qué es él, voy a esperar. Sí, bueno, sí, tampoco te vas a quemar de una, sí. Sí, no. No puedo ir y decirle, de una pregunta, ¿vos sos mi admirador secreto? Porque... No, no, obvio que no. Obvio que no. Obvio. Bueno, dale, Manuel, vamos, dale. ¿A dónde? No, dale, nos tenemos que ir, si no, se va a ir tarde. No. Aparte, quiero llegar antes de que se haga de noche. Quédate un poquito más tarde, ¿para qué? ¡Manuel, dale, vamos! No, a un poquito. ¡Dale, vamos! Tenemos tiempo todavía. ¡Amor! ¡Manuel! ¡El banco no está! ¿Qué? Bueno, chicos, ya terminé de corregir las tareas. Bueno, bueno, tranquilos, tranquilos. Bajen un poco la ansiedad, ya se las devuelvo. Profe, no me siento muy bien. ¿No puedo ir a la enfermería? Sí, claro, anda. Bueno, antes que nada quiero saber quiénes son Marcos Aguilar y Laura Arregui. Yo. Ustedes. ¿Pero por qué? ¿Me fue mal? Todo lo contrario. Los dos tienen un 10. Y no solo llegaron al resultado correcto, sino que lo hicieron como denominamos los matemáticos, con elegancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que llegaron a la solución de la manera más clara y más directa. Los felicito. Bien. Por eso estuve pensando y me gustaría que sean mis asistentes en clases. Tendrían que ayudarme con sus compañeros en consultas menores. ¿Se animan? Sí, yo no tengo drama. No, yo tampoco.
Bueno, gracias. Y espero que se lleven bien porque la idea es que trabajen juntos. Bueno, perfecto. Hagamos una cosa. Mientras yo les explico su tarea a ellos, ustedes pueden pasar a recoger sus ejercicios. No, te toca. No, te toca. Chicos, ¿esto es un libro? ¿Y? ¿Lista para un fin de semana salvaje? Yo con vos no voy ni a la esquina, nene. Ahora, ¿por qué decís eso? Porque son uno. No, no puede ser. No puede ser tu cara de idiota, nene. No. Eso. Solcito, eso te pasa por no conocer a la gente, dice. Mira. Un 9. Y que yo te explico cómo es esto de las matemáticas, bombón. Bueno, a ver, dime, ¿para qué me necesitas? Mira, para encontrar a los chicos, me parece que hay que conseguir la lista de pasajeros de todos los vuelos que salieron de México. Ajá. Para chequear el destino. Claro, de los últimos 3 días. Exacto. Y yo tengo un amigo que trabaja en una agencia y me dijo que esa información la maneja un tal Ruiz. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Llaman a este señor Ruiz y le pide toda la información, ¿no? Sí, claro. Sí. Ajá. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que yo estuve pensando una cosa, ajá, ¿no? Que como es una información así confidencial, si vas vos así de cuerpo y alma, ¿no? Es como que el tipo te va a ver. Ya va, párame eso ahí, Andresito. ¿Tú qué estás queriendo insinuar? Que yo vaya así, con todos mis encantos, a seducir a un hombre que ni siquiera conozco, porque no lo conozco. Para mí es un total extraño, mi amor. Eso es lo que... ¡Me encanta! ¡Me encanta la idea, mi amor! Porque no hay nada que halague más a una mujer que ver que un hombre traiciona sus ideales con tal de ver unos centímetros más de su escote. ¡Me encanta, me encanta! Ahora lo que me tenés que decir, ¿dónde queda la oficina? Porque puedo ir ya mismo, te digo, porque estoy bastante seductora. ¡Vení acá! ¡Eh, hago un cambio! ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? ¿Me diste todos los ejercicios de matemática mal? ¡Me saqué un 1, nena! No, no puede ser. ¡Sí, nena, es! Yo, mira, los revisé uno por uno antes de dárselo a Diego. ¿Cómo que se lo diste a Diego? Sí, mira, te estaba buscando por el pasillo y no te encontré y me encontré con él y bueno, él se ofreció a dártelos. No sé, no entiendo nada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se pide pasar? ¿Con quién se metió? ¿Ves que no está? No está, ya vi que no está. Lo ataste, Manuel. Lo ataste cuando sí, llegamos. Sí, lo até cuando... No sé, no... A ver, no ¿cómo me... que no sabes, Manuel? No sé. Recordá, recordá. ¿Lo ataste llegamos, o no lo ataste? Llegamos, lo jalé hasta allá, te bajé a ti y... ¿Y qué? ¿Y? ¿Lo ataste? No, no lo até. ¿Pero por qué no lo ataste, perdón, Manuel? No lo até. Pero es lógico, llegamos, lo tenés que atar. No me regañes. Nos quedamos viendo el paisaje, me olvidé de atarlo, salimos corriendo. No lo puedo. Perdón, amor, no pasa nada, mi amor. ¿Y ahora cómo volvemos? Va a estar en alguna orilla, en algún... La corriente lo va a traer de vuelta en alguna orilla, ahora lo busco, mi amor. Tranquilo, estoy todo controlado, ¿sí? No va a pasar nada. Hola, ¿vos sos Marisa? Sí. Mira, me dejaron esto para vos. ¿Qué es? Maritza, soy un admirador de R-Way, por favor, firmame un autógrafo en la R-Way. ¡Qué bueno! ¿Para quién es? ¿Te dijeron el nombre? A Iván. Con todo cariño. Así que vos sos el admirador de la banda. Sí. Los fui a ver el año pasado, la verdad, me encantaron. Bueno, gracias. El agradecido voy a ser yo si me firmas la remera. Sí, dale. Para Iván, Marisa. Buenísimo. ¿Sabes una cosa? A ¿sí? cambio de este autógrafo, estoy dispuesto a hacerte pasar el mejor momento de tu vida. ¿Qué te parece una salida? Vos, yo, velas, música. Me conformo con haberte dado el autógrafo, ¿no? No, pero nada es demasiado para alguien como vos. Sí, pero yo no soy muy pretenciosa. Toma. ¿Todo mal? Perdón. Mira, soy medio nabo para acercarme a una mina. Quiero decir, o tardo 6 horas en hablar... O te tirás a la pileta, divino. Tal cual, sí, tal me di cual. Cuenta. Sí. Pero eso solo me pasa con las chicas que me gustan mucho. Mucho.
qué linda que sos. Escucha una cosa, mira, rebobinemos, ¿eh? Rebobinemos, dale, hagamos borrón y cuenta nueva, ¿te parece? ¿Qué vendría a ser eso? Eso vendría a ser un poco lo que ya te dije. Lo que ya te dije, que te invito a salir a tomar algo. A lo mejor pegamos buen onda y todo. ¿Sabes qué? En este momento estoy... con un rollo medio... En otro momento puede ser. Bueno, en realidad estos ejercicios no son difíciles. Lo que pasa es que son un montón. Bueno, hagamos una cosa. Vos hacés de acá hasta acá y yo hago de acá hasta donde era, hasta acá. ¿Eh? Ay, se me olvidó la calculadora. La voy a buscar. No, pará. Yo te presto la mía, ¿está todo bien? Bueno, yo sí que no se la voy a buscar. No, mirá que no hace falta. Con una estamos más que bien. Pero si tenés ganas de ayudarnos, puedes ir a buscar hojas cuadriculadas. Bueno. ¿No te ibas vos? No, es medio fiaca, me quedo. Bueno, quédate. ¿Te pasa algo? Sí, no me sale este problema. A ver, yo te ayudo. Los ayudo yo, a ver, yo les explico. Hola, señorita, se encontrará el señor Ruiz. Victoria. Un segundo. Señor, lo buscan. Te dije que no estoy para nadie. Ay, ni siquiera para mí. Es un momentico nada más. Pero, ay. Usted es Sonia Rey. Ay, qué fisonomista. Disculpe que lo moleste realmente. ¿Sabe lo que pasa? Estoy un poquitín ocupado ahora. Ay, no, me imagino, porque se ve que tiene un cargo muy importante acá en la compañía. Qué calor está haciendo. Un poquito, ¿no? Gerente de área soy, sí. ¡Gerente! Ay, sabe, me fascinan los hombres con cargos así ejecutivos tan importantes porque son... los hace como más... más viriles. ¿Sabes qué pasó? Mire, yo tengo una amiga que vive en México. Yo me iba a encontrar con ella y... pero resulta... porque nos íbamos a dar unos paseitos por el Caribe, ¿no? Íbamos a salir. Pero resulta que, no sé, ya parece que cambió de planes y ahora no sé cómo ubicarla. Lo único sería con la lista de pasajeros, ¿no? Que salieron de México por esos días. Pero... porque ella me dejó un mensaje. Claro, no va a ser, imagínese. Me dejó un mensaje, pero yo de tonta porque fui tonta. No, fui tonta. Porque imagínese que borré el mensaje sin darme... ¿Usted se está dando cuenta de mi drama? Sí, créame que sí. Sí, bueno, y por favor, ayúdeme, porque sabe que si no me quedo sin vacaciones... Es que es información confidencial, ¿sabe? Y realmente no puedo hacer mucho. Ay, no me diga eso, porque mire, me da taquicardia, me sienta mi corazoncito. Sí, claro que lo siento. Oh, puta, qué calor. Sí, un poquito, ¿no? Ve, ayúdeme, por favor. Mire, yo le voy a estar agradecida toda mi vida por esto que va a ser. Espera un segundito, ¿sí? Sí. Victoria. Das todo lo que necesita, ¿eh? ¿Viste lo que le ha pasado a Laura? Una lástima, ¿no? ¿De qué me hablas? Le empezaron a salir sapos de la maqueta, la llevaron a la dirección y encima le pusieron amonestación. ¿Así que le puso sapos a la maqueta? Mira vos, no sabía que Laurita era tan jodona. Ella dice que no tiene nada que ver y yo le creo. Y también creo que sos vos la que anda detrás de todo esto. Te vi a vos y a tu amiguita al lado de esa maqueta. Eso lo único que prueba es que estuve al lado de la maqueta de mi hermana, nada más. ¿Hermana? ¿Vos y Laura hermanas? Mira, es que no te diste cuenta. ¿Vos sabés que todo el mundo dice que somos dos gotitas de agua? Mira, como sea, yo no voy a decir nada porque no soy ningún buchón. Pero vos solita vas a ir y vas a confesar lo que hiciste. Mira, ¿no crees que se te fue la mano con todo esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Ay, soltame, por favor! ¡Dale, déjame que me duele! Pero, ya mismo sueltas, ¿que está loco usted? ¿Qué pasó? No, explícame. No sé qué pasó. Lo que pasa es que el vino me pidió salir y como le dije que no, me empezó a apretar el hombro. Parece que tiene mucha energía acumulada y yo sé cómo calmarlo, señor, ¿sabe? 112, 13, 114, 115. ¡Siga, señor! ¡Rápido y fuerte! Gracias. No, no lo encontré. ¿Cómo que no lo encontraste? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo volvemos? ¿Cómo vamos a volver? Tranquila, amor. Ay, no. Mira, en el hotel se van a dar cuenta que no estamos. Y el dueño de la lancha va a ver que no regresamos y van a venir a buscarnos.
Tranquilo, amor. Tranquilo. ¡Vamos! ¡Al micro, vamos! Ojalá no encuentro a Pablo por ningún lado. ¡Rápido! La enfermería tampoco está. Yo lo estuve buscando y tampoco lo vi. Vamos, vamos. No, 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 tenemos que hacer algo. Te juro que está mal de verdad. Está bajoneado y no sé por qué. ¡Vamos! Una pregunta, ¿y Pablo? No se sentía bien, prefirió quedarse a descansar, el señor. Así que vamos. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! Dale, dale. ¡Vamos! ¡Ay, ay, me abre el pie! Bueno, ay, bueno, es para pie, tanto, señorita. ¡Ay, me duele el pie, me duele el pie! ¡Ay, que me duele mucho el bueno, pie! Bueno, no pienso hacerme cargo si se complica el tobillo. Así que no, a enfermería. No, me interesa. Vamos, voy igual. A enfermería, señorita. No me interesa. Pero me encanta hacer gimnasia, te juro que me encanta. Pero en todo caso, la haces un poquito más tarde. A enfermería, por favor. Vamos. Ay, vamos. Linares, usted se queda en el micro. Hola, Franco, hermano, ¿cómo estás? Sí, bueno, justamente estamos en esto. Sí, acá está Sonia, me está ayudando. No, ¿cómo voy a decirle eso, hermano? No puedo, no, para. No, para, no, sí, bueno, después hablamos tranquilo, quédate tranqui. Te mando un beso grande. Chau. ¿Qué te dijo? No, está nervioso. Pensaba que estarías haciendo vos si tuvieras esa situación como él. No, además, lo que le pasa a él es difícil porque es peor, ¿entendés? Es difícil criar una hija estando solo, como él. Bueno, déjame decirte que él está solo porque él quiere. Porque si él se lo propusiera, seguro que conseguiría alguna chica ingenua que pensaría que detrás de esa cara de yeso hay una buena persona. Y seguro que hasta se engancharía con él y todo. ¿Te puedo contar un secreto? Yo creo que Franco no se pudo recuperar de la muerte de Marina. ¿Tú crees que...? Sí, porque fue un accidente terrible. La verdad que Franco sufrió mucho. Bueno, perdóname que te esté hablando de esto. Yo sé que no se llevan bien, pero te pido disculpas. ¡Ay, mira! ¡Mira, Culochi y Manuel Aguirre! Salieron antes de ayer de México hacia Ecuador. ¡Ay, los encontramos! Lo único que falta ahora es chequear los hoteles, nada más. Sí. Tres goles en un solo partido. Hace tiempo que no veía a alguien así. Bueno, gracias. Tenés un minuto, necesito hablar con vos. Vení. ¿Sabés? Me pareces un tipo recopado y creo que puedo confiar en vos. Se trata de Feli. ¿Qué le pasó? Bueno, para ella es un castigo venir acá porque es gordita, se siente mal, no le gusta que los chicos la persigan. Pero es una tontera. ¿Cómo se va a perseguir por algo así? Bueno, sí, claro. Nosotras le decimos, pero no hay forma de que cambie. Yo puedo decirle algo, no sé, alguien del sexo opuesto puede sonar más convincente. Sí, perfecto, qué buena idea. Bueno, te prometo buenos resultados, pero voy a... Se intenta. Diferente. Bueno, gracias, no. Suerte. Chao. ¿Qué haces, nena? No me van con las mosquitas muertas. ¿Qué? Que dejes en paz a Marcos. Mira, nena, si estás insegura de tu novio, mi culpa no es. Escuchame una cosita. No te vuelvas a meter con él. Bueno, Marcos es mi compañero de ayudantía. Voy a tener que pasar mucho tiempo con él. Así que anda haciéndote la idea. Y vos anda consiguiéndote un dentista, pues no te va a quedar un diente sano, ¿está claro? No me mires así. Te vengo a hacer compañía. Me siento acá, no hablo, no digo nada. Me quedo acá. Mi vieja se fue de mi casa. Para siempre. Eh,
Bueno, no te calentes, son rollos de grandes, ya está. Sí, pero siempre lo tenemos que entender nosotros, ¿no? Yo soy un estúpido, siempre creí que el turro era mi viejo y no. Ella no se queda atrás. ¿Pero cómo puedo mentirme así? Soy un estúpido, no me di cuenta, nunca sospeché de nada, soy un tarado, no puede ser. No puede ser. Porque estamos confundiendo las cosas. No, yo no confundo nada. Sí, sí, porque vos estás mal y querés una contención, un refugio. Yo te lo daría. Pero... ¿Pero? Pero tengo miedo de salir lastimada. Y de lastimarte a vos también. Y sabes cómo soy yo, que soy media rayada y puedo salirte con cualquier cosa. Sí, bueno, puede ser que tengas razón. Pero sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. ¿Te pusieron en ningún equipo? Sí, en el de sumo. Soy la capitana. Pero todavía no estamos entrenando. ¿Por? Porque no encuentran un calzón de mi talla. Francisco no me da el físico, no sé si te diste cuenta que no puedo correr ni hacer estas cosas que hacen ellos. Es raro, ¿no? Cómo funciona esto del peso. Chicas hoy se matan por estar en línea. Y fíjate vos, pero la mujer que más quiero en el mundo es bastante gordita. ¿Quién es? Mi mami. Qué vivo que sos. Una mamá es una mamá. O sea, tiene kilos de más, arrugas o esos típicos malos humores de mamá, es tu mamá y no lo puedes cambiar. Vos mismo lo estás diciendo. La gente no vale por lo que pesa, sino por lo que es. Aquí en Buenos Aires, como en todas las grandes ciudades, se preocupan demasiado por la estética, por la imagen. ¿Y en Santiago del Estero no? Sí, pero no para dejar de vivir por eso. Ah, pues si no me iba para allá. Fíjate vos, mira, mi primer novia de no hace mucho tiempo tenía 2 o 3 kilitos de más. Y cuando estaba con ella, era lo único que me importaba. Porque la amaba de verdad. ¿Y si la amabas tanto, por qué la dejaste? Yo no la dejé. Me dejó ella y por otro chico un poquito más gordito que yo. ¡Qué gorda tarada! O sea, digo, ¿no? Pareces un buen pibe. Como un... Me caes bien. Sos como lo que dicen un pibe de primera. Bueno, gracias. Vos también lo sos. ¿Yo? ¿Una chica de primera? ¿Te parece? ¿Ya te vas? Por 3 días nada más. Cuando vengan mis amigos de Argentina, Mía y Manuel, decirle que me dejen el bote en el muelle. ¿No tendrían que haber vuelto ya? No, fueron a la isla de los enamorados. Seguro se quedan a pasar la noche ahí. Podríamos ir un día de... Seguí soñando. Ok, nos vemos. Ay, cómo me calientan los deportistas, por favor. Vamos. Yo igual cero deportista, ¿no? Ah, porque yo soy re deportista. Bueno. No, bueno, nada. La doctora Reyes me dijo, Feli, el deporte tiene que ir acompañado de una buena dieta. Y bueno, ¿por qué no empezás correteándolo al santiagueño? ¿Por qué me parece que no hace falta? ¿Por qué decís eso? Me vino a hablar y bueno, yo qué sé. Pará, ¿cómo que te vino a hablar? ¿Qué ¿Es tu admirador secreto? ¿Ya averiguaste todo? No sé, contá qué te dijo. O sea, en conclusión no sé si es mi admirador secreto, pero estaba sentada ahí sola y él se sentó al lado mío, estuvimos charlando un buen rato y no sé. ¿Y qué te dijo? ¡Dale! Nada, me dijo que bueno, que había tenido una novia media gordita.
Y que bueno, que la había requerido y que... Bueno, nada, no sé. Que... No sé, ¿viste? Pero viste cuando... Chicas, pará. O sea, era como un sexto sentido, ¿entendés? Como que me estaba retirando. Chicas, perdón que interrumpa. Muy linda la historia, pero... A lo mejor él te quiso decir una cosa, vos malinterpretaste y pensás que ay, es otra. Mira, por favor, no tires mala onda. Sí, sí, siempre le tiro onda, le tiro onda. Pero no es mala onda, sí, ¿qué no? Yo soy feliz. Gracias. Opa. ¿Qué tiene la tarjeta de Lili? Para una chica de... ¿Hola? Francisco me dijo que era una chica de primera. Bueno, chicas, no hay nada más que hablar. Es obvio que el Santiago es tu admirador secreto. ¿Me muero de amor? ¡Mal! Adelante. Bueno, Sonia, gracias. Gracias por traerme a esta casa. No, de nada. Fue un placer. Mira, no creo que Franco tenga pomelos, pero te puedo hacer un cafecito. No, ¿sabes qué? Es que estoy muerta, entonces yo preferiría irme ya mismo a mi casa, la verdad. Estás porque... cansada. Bueno, para el cansancio tengo algo ideal. Espérame acá un segundo, ¿eh? Ya vengo. Mira, cuando yo vivía en Canadá, me contracturaba mucho. Entonces lo que hacía era llenar la bañera de agua y le ponía estas sales. Santo remedio. ¿En serio? Sí. Y bueno, y si no funciona, también te puedo hacer unos masajitos en los pies. ¿Te va la reflexología? No puedo creer que des masajes de reflexología. Sí, también sé algo de gemoterapia y aromaterapia. No. Es que tampoco puedo creer que seas amigo del amargo ese de Culochi. No, así, es un conservador durito, cuadrado, es así. No es tan así. Sí, es duro. Además, una cosa, cuando éramos chicos, a la hora de hacer amistades, no nos fijábamos en eso. Bueno, mañana tenemos que seguir con lo de México, ¿no? Tenemos que llamar a los hoteles, uno por uno. ¿No? Contá conmigo. Está bien. Espera. Te espero para el desayuno. Contá conmigo. Chao. Para mí que Laura se lo quiere levantar a Marcos. Vos tendrías que haberle visto la cara cuando yo le dije que no se acercara más a él. Marcos es mi compañero de ayudantía y lo voy a tener que ir bastante seguido, así que no siente la cabeza. Pero más le vale que nunca la agarre con las manos en la masa, porque si no le voy a agarrar la cabeza y le voy a arrancar los pelos, uno por uno. Porque si uno no defiende lo que quiere, no se lo defiende nadie, ¿o no? Sí. ¿Me estás escuchando? No. Estuve otra vez con Pablo. ¿Sí? Y nada, se me tiró otra vez. ¿Y? Y el que él me quiso dar un beso y yo... ¿Y vos no? Me moría de ganas. ¿Entonces? Es que no sé, porque él está mal y necesita apoyo. Yo podría ser su muleta, pero cuando él le sane el hueso, me va a tirar y la que va a terminar otra vez en traumatología voy a ser yo. ¿Me expliqué? Sí. Sí. ¿Por qué no aprovechás y le demostrás cuánto valés? Si el pibe tiene dos dedos de frente, no te va a largar. Yo que vos me tiro a la pileta. Que no sé, porque a veces Pablo es el pibe más divino del mundo y a veces el más enfermo del universo. Ya encontré tu problema. Tenés los cables un poco cruzados. Y si no te los arreglas ahora, te vas a volver loca. ¿Y qué hago? Salí con otro. ¿Parece? Sí. Sí, así te vas a dar cuenta realmente si te gusta Pablo. Por contraste. Hola. Hola. Bueno, quería saber si aceptabas mi invitación a tomar algo. Pero justo me estaba diciendo eso ella. ¿En serio? Sí. Tengo miedo. Tranquila, mi amor, no va a pasar nada. ¿Por qué todavía no vino el chico al bar? No sé, debe haber imaginado que queríamos pasar la noche aquí. Pero mañana van a venir, seguro. ¿Por qué te pones así? Estamos como si estuviéramos en medio del Tíbet. Además, tenemos todo para pasar la noche aquí. Tengo mucho frío. Ahí está. Listo, fuera frío. ¿Qué más? Mi amor, imagina la cara que va a poner Feli cuando le contemos todo esto. Feli. Cómo me encantaría que apareciera ella con todos los chicos. Y en un yate de 150 metros, con comida caliente, baño con hidromasaje, cine, pileta climatizada y un cuarto enorme para nosotros dos, con camas separadas, por supuesto, ¿no?
No hay nada más este cielo, mi amor. Pocas veces en la vida puedes ver un cielo tan hermoso. Carlos. Mi amor. Prometo que no voy a dejar que nada te pase. ¿Ok? Ok. Ah, Gloria, ¿me fotocopiaste el posgrado ese que te pedí? Sí, por supuesto, acá está todo. Ah, gracias. ¿Sobre qué es este posgrado? Pedagogía y dirección de establecimientos educativos. No, ¿en serio? ¡Qué interesante! Sociología del conocimiento, el TAT de Prohansky. No lo puedo creer. Método de Likert. ¡Ah! No, Prohansky, Likert. Estudié todos estos temas cuando cursaba Ciencias de la Educación. Tengo un montón de apuntes sobre todos estos temas. Si quiere, puede ayudarlo. ¿En serio me ayudarías? ¿Tiene alguna duda? Yo haría lo que sea por usted. Marcelo. Papá, ¿qué haces acá? ¿Hay novedades? Sí. Vino a verme el abogado de tu madre. ¿Para? Parece que está muy preocupada ella por la división de bienes. Bueno, si... Está bien, si se quiere separar... No sé, no entiendo mucho, pero que hay que darle la mitad de todo. Sí, sí, hay que darle la mitad de todo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero las pretensiones que tiene son desmedidas, Pablo. Yo creí que la conocía y ahora lo que me estoy encontrando, perdóname que lo diga así, es con un monstruo. ¿Sabes lo que quiere? Quiere quedarse con todo. ¿Pero qué vas a hacer? No sé qué voy a hacer. La única forma de defendernos sería aduciendo insanía o malos tratos o algo así. Pero lo complicado de esto... Es que tus hermanos han vivido siempre en el exterior, entonces el único que podría declarar como testigo en contra de ella sos vos, Pablo. ¿Cómo? ¿Declarar en contra de mamá? Nuestro futuro depende de eso, Pablo. Si Mora se queda con nuestro patrimonio, nuestra vida va a cambiar seriamente. Yo quisiera, por supuesto, que vos sigas estudiando en este colegio. Pero lo primero que se hace en esos casos es inmovilizar los fondos del banco hasta que el juez expida, y eso puede llevar años. ¿Atestiguar contra ella? Sé que es muy duro, Pablo, pero te jugás por ella o te jugás por nosotros. La elección es tuya. Por favor, prosiga, por favor. Bueno, me olvidé lo que te iba a decir. Mira, no sé si Franco tendrá pomelo, pero te puedo traer un cafecito. ¡Uno! Me pica el gordo. Yo estoy seguro que todavía le gusto. ¿Si vos lo decís? ¡Hola, chicas! ¡Hola! 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 ¡Pablo! ¡Va a ser Cuba! ¡Apaga eso! ¡Puede ser!